¿Qué tal, feliz mitad de semana? Les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con el resumen de las noticias. El consorcio empresarial Petroseven confirmó que desde el pasado 1 de enero aplica la reducción del impuesto al valor agregado del 16 al 8% en la franja fronteriza y se logró una reducción en el precio de combustibles que benefició directamente a sus clientes. A través de un comunicado dirigido a la población de Tamaulipas y Jalisco, Petroseven precisó que se está trabajando con Petróleos Mexicanos para regularizar el servicio de la venta de combustibles. Y en más información, agentes de la Policía Federal confiscaron un cargamento de 2.000 litros de huachicol que fueron abandonados en las cercanías a la carretera que conecta a la ciudad de Monterrey con Reynosa. El cargamento consistía en 43 bidones, 40 de los cuales estaban llenos de combustible y 3 más vacíos. Continuando con la información local, el gobierno municipal que preside la doctora Maki Ortiz Domínguez está listo para recibir este próximo lunes 14 de enero a los solicitantes de becas para estudiantes de nivel preescolar, practicantes del deporte, artísticas, de capacidades diferentes y casas hogar hasta el día 16. El programa de becas municipales cuenta con más de 73 millones de pesos para estudiantes de todos los niveles educativos que soliciten y califiquen. Las oficinas de CedeSol están ubicadas en el auditorio municipal. En otras noticias, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se pronunció ayer a favor de la suma de esfuerzos de los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad en el marco de la realización de la Mesa 2 Federalismo y Guardia Nacional de Audiencias Públicas sobre el tema. El Congreso de la Unión convocó a la realización de este ejercicio con el propósito de promover un intercambio de ideas de cara a la realización de una reforma constitucional para la integración de la Guardia Nacional. Noticias nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante un operativo del ejército en la refinería de Salamanca se localizó una instalación clandestina que conectaba con un depósito externo. Indicó también que la Marina y el ejército están ayudando todos los días en el plan contra el robo de combustible. Es todo por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de laprensa.mx así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.